¿Cómo sacarle más plata a las máquinas tragamonedas? Bueno, estos jóvenes lo descubrieron. Adelante, Juan Carlos Usher con los detalles. Gracias, Yolanda. Y tenemos que hablar de un artefacto electrónico bastante particular. Realmente ninguna de las personas con las que conversamos pudieron explicar técnicamente cuál es el funcionamiento que tiene. Pero prácticamente hacía esto. Los jugadores, denominados vaciadores en la jerga de los comerciantes que se dedican a los juegos electrónicos, se acercaban a la máquina, introducían una moneda, acercaban este aparatito, apretaban un botón y el nivel del premio subía. Por ejemplo, nos explicaban los dueños de que al colocar una moneda de 1000 guaraníes, el máximo que se puede conseguir como obsequio, como premio de jugar este juego, es 20000 guaraníes. Ellos activaban este aparato y sacaban 80000, 100000 guaraníes e inclusive más. Ellos ya se habían acercado a este local ubicado sobre la calle Sabalascué y Samaclay de la zona de Fernando de la Mora. Ellos se dieron cuenta justamente de la actividad que ellos realizaban a través de las cámaras de circuito cerrado del local. Volvieron estas personas, pero ahora en mayor cantidad. Primeramente eran dos, ahora llegaron cuatro jóvenes. El dueño los reconoció inmediatamente, llamó a la policía y los detuvieron. Vinieron a entrar como jugadores, ¿verdad? Pero en este momento se ve en la pantalla que están acercando de un aparatito, como un controlcito, y apuntando a la máquina y el volumen de la máquina. El crédito sube arriba. Ahí se ve bien que está a 40 aproximadamente, ¿verdad? Cada 40 o 50 echan la moneda y empiezan a hacer un juego y empiezan con su aparato a la dirección de la máquina de la tragamoneda y a cerrar el volumen del crédito. Y continuamente echando las monedas, vaciando las máquinas. O sea que depende mucho de ese aparatito para que sea mayor el premio. Sí, depende de si le funciona, porque normalmente anteriormente se probaba con el encendedor, con el encendido del el electrónico encendedor. Funcionaba, pero muchas veces la máquina era más potente, la tragamoneda es más potente y no le funcionaba. Entonces vinieron con un aparato de mayor tamaño, sí, mayor potencia o tamaño. Esta gente ya vino ya el lunes pasado. El lunes pasado y esta es la grabación del lunes. Esta es la grabación del lunes que estamos teniendo ahora. Hoy a la tarde, llegaron a eso aproximadamente 1:30 de la tarde. Quisieron repetir el mismo sistema, ¿verdad? Pero nosotros ya le pudimos reconocer, ¿verdad? Con estos dos muchachitos más dos personas más que vinieron con ellos. Y por ejemplo, para que la gente entienda, uno pone una moneda de cuánto y normalmente cuánto debería salir y cómo hacen ellos. Si es una moneda máximo, la tragamoneda te puede pagar hasta 20 monedas. Poniendo más cantidades, sí duplica los premios, ¿entendés? Esto, por ejemplo, poniendo una moneda, sacaban 40, 50, 80 mil guaraníes por jugada, con su aparatito. Hugo Ricardo Aguacho, tenemos Iván Rolón, Javier Noguera y Juan Fernández, todos son de Catiatá, Ruta 1. ¿Sin antecedentes? Sí, sin antecedentes. Palabras del subcomisario Vidio Larrea de la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora, quien nos mostró también bastante sorprendido este aparato electrónico que contaba con dos baterías y dos botones, aparentemente uno de encendido y otro de funcionamiento. Los técnicos en electrónica me imagino que entenderán cuál es el funcionamiento que le dan y especial atención a aquellos encargados que tienen estos juegos electrónicos, porque aparentemente serían muchos los vaciadores, como se les denomina a estas personas, que están recorriendo los locales y también así pretenden robar a la gente que está trabajando y comerciando con los aparatos de tragamonedas, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Juan Carlos, por este reporte muy amable.